Hola, sean bienvenidos a Significado Bíblico, donde aprenderemos algunos términos relacionados con la Biblia. En el video de hoy hablaremos sobre la palabra ayuda y su significado bíblico. Antes de comenzar con el significado, te invitamos a descargar nuestra aplicación Fieles a Dios, cuyo enlace tienes en la descripción y en el comentario destacado de este video. En ella encontrarás el salmo o el proverbio del día, hermosas oraciones y reflexiones milagrosas, miles de imágenes que podrás compartir con tus familiares y seres queridos. Recibe notificaciones de nuestro contenido espiritual. Descarga gratuita en Play Store y App Store para tu dispositivo móvil. Que Dios te bendiga. El significado bíblico de ayuda es prestar auxilio o socorro al prójimo. También se le relaciona con la acción de ser fiador económico de alguien. La expresión servía al garantizar el cumplimiento de una deuda a través de bienes materiales o prendas. En el libro de los Proverbios, prestar ayuda en modo de finanzas no era bien visto, ya que muchas personas no se comprometían y terminaban acumulando más deuda. Dentro del Viejo Testamento, los actos de ayuda aparecen numerosas veces para favorecer a los menesterosos. Los hombres de la antigüedad solían prestar su asistencia a las personas que carecían del pan con el que comer en su día a día. Además, se evidencian los pedidos de ayuda por parte de los profetas que padecían alguna enfermedad y deseaban que Dios atendiera a sus súplicas. Ayuda espiritual. Por otra parte, la palabra ayuda se usa de manera metafórica en la Biblia, más que todo cuando las personas confrontaban situaciones de adversidad y no sabían cómo enfrentarlas. Es por ello que luego de reflexionar, se daban cuenta de que el Padre Celestial estaba presente y pensar en Él les traía consuelo. La presencia de Dios era la mejor ayuda porque reconfortaba a los hombres en los tiempos más difíciles. Les recordaba el amor incondicional y la fidelidad de sus promesas. Todo esto los impulsaba a sentirse seguros y confiados en las manos del Padre. La ayuda de Jesucristo. En el Nuevo Testamento tenemos un montón de acciones plasmadas en los versículos de los apóstoles que demuestran la ayuda que Jesús prestó al prójimo. Su paso por la tierra fue maravilloso y les devolvió la luz a aquellas personas que no creían y que se condenaban por sus pecados. Jesús representó la liberación eterna y ofreció su vida como sacrificio para ayudarnos a nosotros. Limpió con su sangre todos los pecados de la tierra y las abominaciones de los hombres, y así concedernos la inmortalidad dentro del reino de los cielos. Su figura como siervo público es incomparable. Por estas razones, cuando Jesús vino al mundo, miles de personas acudían a su presencia en la búsqueda de ayuda, bien fuera para recobrar su visión, curarse de sus padecimientos, volver a escuchar o convertir su corazón al Señor. No es un secreto que las personas incluso eran capaces de viajar grandes distancias cuando se enteraban que Jesucristo estaba realizando sus obras, porque deseaban obtener ayuda y beneficiarse con sus actos. Si el video te sirvió de ayuda, me gustaría lo dejaras saber en la caja de comentarios. También puedes dejar tu me gusta, suscribirte y compartir este video para que llegue a muchas personas. Si buscas más contenido relacionado con significados bíblicos, lo encontrarás en nuestra página web significadobiblico.com.